Seguimos informando en Pro Industrias. Ya estamos en otro contacto más para hablar ahora con Guillermina Imlach, presidenta de Asomipymes. Queremos saber cómo se están proyectando para este 2021 desde las MIPYMES. Así que ya la saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, señora. ¿Cómo le va? Estamos aquí para escuchar justamente acerca de todas estas proyecciones desde Asomipymes. ¿Cómo le va? Excelente. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Y bueno, estamos trabajando a full. Ayer justamente presentamos nuestra planificación estratégica con la presencia del viceministro, ¿verdad? Porque estamos trabajando en línea con ellos. Somos uno de los gremios que está también emitiendo las cédulas MIPYMES a las microempresas para tener un registro en algún momento de qué cantidad de micros pequeños y de qué rubro es lo que más hay, ¿verdad? Para eso sirve esa cédula y otros beneficios también que en el rubro alimentos y otras cosas más que acceder teniendo esa cédula MIPYMES. Como gremio estamos trabajando en el tema de capacitación, más que nada, ¿verdad? Porque necesitamos mucha capacitación para poder ser profesionales empresarios, porque actualmente todavía nos falta mucho. Tenemos más capacitación en tema de lo que es créditos, ¿verdad? Preparación de carpetas. Muchas veces queremos hacer los créditos y no podemos porque no tenemos informes, no tenemos registros, entonces es un poco difícil de acceder a esos créditos. Más allá de que vos seas una empresa formal, que muchas veces uno cree que por ser formal, que tiene una cédula y está en IPS y está en el Ministerio de Trabajo, ya es formal, y no es así. La formalidad viene desde internamente de la empresa, ¿verdad? Desde el vamos tiene que estar ese registro de todo lo que se hace. Entonces, esa es un poco nuestra misión este año, de ayudar, de enseñar, y estamos habilitando un consultorio empresarial donde vamos a tener un consultor para escucharle a ese microempresario y darle un poco un diagnóstico, ¿verdad?, de su empresa, en dónde está parado, qué es lo que necesita, cuáles son los remedios para la enfermedad. Uh-huh. Eso es un poco lo que estamos dando este año y tenemos previsto también cursos o con talleres con la gente de Taiwán en tema de confecciones, cueros y calzados, que es muy importante porque vos sabés que mucha gente no sabe hacer su costo de un metro de tela o de un metro de cuero o de cuántos productos te sale o cómo podemos abaratar, cómo podemos sacar hasta el último centímetro sin malgastar esa materia prima, ¿verdad? Entonces, eso también estamos este año. Y también unas cuantas ferias que queremos hacer en Caguazú, vamos a hacerlo luego en abril. Y bueno, y networking, rueda de negocios entre los asociados y los otros gremios, que es muy importante ir encontrándonos un poco, porque puede ser que él compre lo que yo tengo y yo compre lo que él tiene, ¿verdad? Entonces vamos a propiciar esos encuentros para poder vender más. Excelente. Bueno, y qué importante es tener este tipo de orientaciones, de capacitaciones también desde el VAMOS. Guillermina, por ejemplo, lo que decías en un principio con relación a armar una carpeta para solicitar un crédito, las condiciones que se piden actualmente, porque recuerdo que habíamos hablado ya el año pasado acerca de que quizás había muchas trabas en ese sentido a la hora de armar la carpeta para solicitar el crédito, también en cuanto a la formalidad de las diferentes MIPYMES que fueron aprendiendo también que deberían formalizarse en este 2020 para poder acceder a un crédito y así también esas orientaciones desde el Viceministerio de MIPYMES en conjunto por supuesto con los diferentes gremios con el respaldo necesario para poder llevar adelante esas pequeñas y medianas empresas. Exacto. Y vos sabés que Laura, es cierto, el año pasado nosotros acá en MIPYMES estuvimos preparando carpetas para las diferentes instituciones como Crédito Agrícola, Banco de Fomento, que son las instituciones públicas, preparamos más de 150 carpetas. Uh-huh. Y o sea, Laura, Fomento, 10 empresas. Crédito Agrícola, 15 empresas le salieron el crédito. El resto, no es porque muchos no tenían acceso para pagar o lo que sea, tenía la forma de pagar, pero no tenía cómo demostrar eso porque los documentos no estaban en sus carpetas. Y es algo que luego nunca hizo o nunca llegó en cuenta.
Entonces, por eso es importante la profesionalización de empresarios, porque todos decimos que somos empresarios, pero para que vos seas un empresario, vos tenés que, desde el vamos, desde el que abrís tu empresa, tiene que tener un registro para que vos puedas demostrar con el tiempo de que sos sustentable, de que podés pagar ese crédito, de que podés tener acceso a muchas otras cosas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no hacemos. El 90% de nuestros microempresarios, me incluyo yo también, cuando comencé, es a pulmón. Es decir, hoy digo, mañana voy a abrir una empresa, quiero hacer tal cosa, y abrí nomás, sin medir las consecuencias. Y después te aparecen todas las multas, y ahí voy a decir, ¿qué pasó acá? No, primero hay que interiorizarse, estudiar, hacer tu plan de negocios, a ver qué es lo que va, los requisitos que tenés que tener, y luego sentarte a hacer. Porque es muy triste abrir un negocio que en 2-3 años ya está cerrando de vuelta por cosas que, por deficiencia tuya, ¿verdad? No por el medio, no por lo de afuera, sino que internamente luego es el problema. Y así que así es, Laura, totalmente de acuerdo, y eso es lo que queremos erradicar. No te digo totalmente porque es difícil, ¿verdad? Pero por lo menos de 50 que 10 sepan hacer, se va a ir multiplicando ese trabajo. Exactamente, empezar de a poco y sobre todo con relación a la lección que nos dejó el 2020, ¿no? Que lo veníamos hablando también, de ir aprendiendo en base a esos errores diarios que se iban cometiendo. Y bueno, gracias a actualmente tienen justamente el apoyo también de diferentes sectores del gobierno. Guillermina, ¿es así? ¿Se fue dando, digamos, ese apoyo de a poco? ¿Fueron entendiendo las autoridades que debían respaldar en todo sentido a las MIPYMES? Sí, sí, totalmente. Justamente eso estuvo diciendo el viceministro el otro día. Nuestra ley, la ley de MIPYMES, decía luego el tema del tiempo de gracias, ¿eh? Estaba escrito en la ley, pero nunca se vio. Y con esta pandemia, en menos de un año se aplicó. Imagínate, en menos de un año se hizo acá la reglamentación de la ley. Todo se hizo para que tengamos nosotros tiempo de gracias en esos créditos. Eso fue un aprendizaje también, yo creo, para ellos. Y nosotros, obviamente, también tomar eso como una herramienta, pero útil para nuestra empresa. Porque no porque vos me das 12 meses de gracia, yo me olvido de ese pago. Claro. Y cuando llega el mes, ahí me estoy desesperando porque el otro mes tengo que pagar y yo nunca junté nada. Claro. Porque ese es normalmente lo que ocurre, ¿verdad? En el tema del crédito, ahora, imagínate el año pasado, ¿cuántas microempresas pequeñas y medianas han accedido a este crédito con 12 meses de gracia? Ahora empieza a vencer. Marzo, febrero ya venció. Marzo, abril, y nosotros ya tenemos socios que no están pudiendo pagar porque no se reactivó la economía. Hay algunos que todavía ni siquiera se movieron. Entonces, ¿cómo va a pagar eso? Y ya tiene luego otra cuenta en el banco y en otro banco. Entonces, es como que no sé, se va a morir en vida, se va a morir. Porque los bancos no te perdonan un guaraní. El banco no te va a decir te regalo, nunca. Algunas cosas tiene que sacarte. Entonces, por eso es importante la planificación estratégica. Si yo debo mucho, bueno, ajustémonos el cinturón, hagamos el costo fijo, bajemos todo y paguemos primero las cuentas sin invertir en nada. Trabajemos para pagar cuentas, para que después podamos repuntar. Pero mientras que vos trabajás de esa forma, para los bancos, las financieras, solamente ellos son tus jefes. Solamente ellos. Vos no vas a respirar nunca ni vas a tener paz en tu empresa. Por eso es importante la planificación empresarial y personal también, ¿verdad? Porque va de la mano. Va de la mano. Somos empresa familiar y tenemos que darle de comer a la empresa y a la familia. Entonces, esas son las cosas que hay que ir aprendiendo. Pero todo es posible y creo que cada uno, si quiere realmente mejorar y salir adelante, depende de cada uno. Excelente. Bueno, Guillermina, como siempre te agradecemos muchísimo por la predisposición para hablar, para comentarnos cómo van desde ASO MIPYMES. Y bueno, seguiremos hablando más adelante. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego, un gusto.